Segessen serè i serena, Santa Eulària i ben cabal, guarda'm un abraç d'amiga, per si algun dia m'unam, per si algun dia m'unam. Si ets prenda de fantasia i no et vulgues gombarar mai, altres paratges de silla, perquè tens mar i tens camp, perquè tens mar i tens camp. Ai, après dels teus paratges, fregant-los sols en ses mans, i aprenc que sofrir en silenci, per si algun dia m'unam. El que més m'inspira és la tranquil·litat del camp. Escoltar el silenci del camp i anant a peu pel camp és com més m'inspira. La veritat és que bastant m'enamora Santa Eulària. La obra más reciente que he realizado estos últimos meses ha sido sobre Santa Eulalia, sobre el río de Santa Eulalia, sobre todo el entorno este natural que rodea el río. En mi infancia fue privilegiada, tuve una infancia muy feliz de estar en el campo, en la playa, todo el día trotando como una salvaje, y yo creo que eso, los niños ahora no lo pueden tener en la misma medida, ¿no? Entonces yo creo que fue un privilegio estar en la naturaleza y disfrutar de este entorno tan privilegiado. Este sitio que está en este municipio increíble de Santa Eulalia, y porque es un lugar un poco arriba, un poco alto, hay una vista preciosa. Primer vaig pujar al Puig de Missa i em vaig ficar dintre aquell porxo que dona-li davant de l'església, que és fantàstic. Ell estava sentat i veia tota la tranquil·litat, el silenci, no? I vaig dir, aquí m'hi quedo. I llavors vaig començar a treballar, a tornar a dibuixar i pintar. El que m'enamora de Santa Eulària, entre altres coses, és el seu llegat tant històric com de patrimoni, com natural, que és que veiem aquí darrere, no? És una vista molt oberta, hi ha molt espai, tranquil·litat, és un plaer. On un viu els colors, les llums, el que percibe cada dia és una inspiració. Allí vive Roseline, que es otra artista francesa que trabaja mucho con escultura de luz, cosa de fibra óptica, es muy buena. Vivir aquí en este entorno me ha dado la posibilidad de desarrollar algo que estaba muy único a mí, porque estoy un poco fuera de las influencias de las grandes ciudades y desarrollo un trabajo que al final es puro mío. Este de un lado, de otro lado hay una cualidad de luz aquí en Ibiza que siempre es inspirante. Yo creo que Santa Eulalia me ha dado un entorno muy tranquilo, muy cómodo, en el cual yo podía desarrollar mi obra. Este es en barro, pero más tarde es en cemento. Y eso aquí, y eso dos aquí, y después un molde. Sí, lo que busco en la obra es que veas una superficie, pero que por debajo y más por debajo que por encima veas el paso del tiempo, ¿no? Pues es un poco la soledad, ¿no? El fin del mundo. Aquí enfrente a Tagomago es un sitio muy aislado. Pues es sobre todo la soledad y el contacto con la naturaleza, la cercanía del mar, las olas. Salir del recorrido diario. Com vaig ser de titani, puc parlar del rovell fecund. Puc parlar del brancatge, de la fragilitat dels seus 100 anys i del plaer que regala la fusta acabada de tallar. En Santa Eulària el que més m'agrada és la gent.
la gent. Aquest poble són els habitants de Santa Gertrudis, els gertrudiencs i les gertrudienques, que són gent fantàstica. I si m'hagués criat a qualsevol altre poble, no seria la mateixa persona. Aquí he escrit els meus primers poemes, he presentat el meu primer llibre aquí a l'escola, i realment és com jugar en casa. I sempre que puc, torno, sempre, sempre. La situación ibicenco y también de esta casa, sobre todo, es contrastado. Hay la Casa Blanca al lado de la naturaleza, de las sombras enormes entre blanco y negro. El horizonte como una línea muy fuerte y un corte tremendo. Es decir que este es que yo he encontrado a Ibiza y a Ibiza me ha encontrado a mí. El cielo de Ibiza es para mí increíble, está muy despejado, no hay contaminación, hay cierta contaminación lumínica, pero se puede evitar yendo a ciertas zonas, y esta especialmente me gusta porque hay poca contaminación lumínica y el cielo está muy limpio y se ven bien las estrellas por la noche, que es lo que yo busco. Mi proceso empieza a encontrar mis puertas o objetos de madera en la tierra. Andando por el campo, veo una cosa interesante para mí, una madera con tanto vida como una puerta, ya tiene su historia y ya lo veo, y luego para mí es mi objetivo de hacer exactamente como yo lo veo, de decir, de contar esta historia. Lo que más me gusta es esta parte de Santa Eulalia, bueno, San Carlos, era literalmente amor a primera vista. Aquí encuentro mi primer finca y mira la tierra aquí, es increíble. Es tan sereno, es tan auténtico y es tan que aquí me gusta estar. Aquí es donde me encuentro a tope para crear y estar 100% feliz. El estar más en contacto con cosas auténticas, yo creo que facilita a la hora de expresarse que seas más honesto. La paz y la tranquilidad que te da, que siempre ayuda mucho a que puedas crear las cosas de una forma fluida. Una persona que me ha enamorado artísticamente ha sido pues Margalida Roche. Lo que destaco de ella es que ella canta sus propias creaciones y sus propias poesías. En el folclore es una cosa, como es una cosa tradicionalista, pues, y telúrica, pues se tiende a repetir cosas antiguas y reinventarlas y tal. En el caso de Margalida es otra cosa, ¿eh? Ella pues hace sus propias poesías en esa misma, con esa misma atmósfera folclórica, y pues eso es llamativo, claro. Allà pres dels teus paratges, russant los sols en ses mans, i aprenc a sofrir en silenci, per si algun dia em fas mal, per si algun dia em fas mal. Sempre girant endarrere i cridant-me de tant en tant, tu ets l'única que m'espera, a Eivissa on anam. Ai, disseu amunt anar.